El artefacto que tenía no era suficiente. Claramente todavía faltaba una pieza en este rompecabezas. Estaba la segunda pieza del emblema. Sin duda, ahora la puerta de la cripta podría abrirse.
mitad plateada del blasón de Borador. Segadora espectral. Segadora material. Segadora oscura. Segadora de luz. Segadora flamígera. Segadora aérea.
Con esta tercera y última arma, el misterio de la fuente quedaría finalmente resuelto. Roba almas. Yeah.
Aquí las imágenes estaban sin adulterar y su significado era ominosamente claro. El héroe de los vampiros, el portador de la segadora, se enfrentaría a un adversario a su altura. La raza enemiga, desterrada hace milenios, tenía su propio campeón. Uno con ojos llameantes y una espada de fuego. Mis similitudes con el adversario eran como una burla para todas mis esperanzas. ¿Es que Cain había sido el héroe de la profecía todo el tiempo? ¿Sospechaba mi auténtica naturaleza? Porque si yo era este adversario predestinado, entonces Moebius tenía razón desde el principio. Mi destino era combatir con Cain y destruirle, o ser destruido. ¿Qué tuvo que ver el libre albedrío con todo esto? Tu salvación está próxima. En la muerte hallarás liberación. ¡Este estado es
una mera expiación. Thank you.
Una vez más, la segadora absorbió los espíritus de los antiguos guardianes vampiros, y así quedó imbuida con el poder elemental del agua. Thank you.
De coser. Este es nuestro mundo, pequeño demonio.
¡Corre, pequeño Russell! De coser.
así. Así que nuestro desventurado salvador ha regresado. ¿Vas a unirte a la última patética batalla de la raza vampírica? Pero me pregunto en qué bando estarás. No he venido a luchar contigo, Borador. No sabes por qué estás aquí. Lo que sé es esto. Que tú eres el autor de mi destino. Y como tal, el único que puede volver a escribirlo. Me atribuyes demasiados méritos. Tú forjaste la segadora. He visto la evidencia. Yo fui su creador, sí. Entonces conoce su propósito. No, solo los retazos de profecía que mi maestro compartió conmigo. ¿Y esos retazos explican por qué forjaste un arma para aprisionar a tu salvador? Oh, bien. Parece que tenemos nuestra respuesta. Has escogido tu camino. No he escogido nada. He sido engañado a cada paso que he dado. Parece saber lo que soy. Dímelo. Creí haberlo hecho una vez, pero ahora todas las profecías han fallado. Los pilares están corruptos. Soy el último de mi estirpe. Y cuando los cazadores de Moebius me encuentren, todo habrá sido para nada. Te olvidas de Kane. Oh, sí, Kane. Temo que lleva sobre sus hombros una carga mayor de la que cree. No puedo ayudarte, incluso aunque lo desease. Yo creé la espada segadora, pero solo por mandato de mi señor Janos Odron. No sabría decir qué clase de hechicerías habrán infundido después en ella él y los otros. Janos trató de darme la segadora antes de morir. Dijo que fue forjada para mí. ¿Pero qué quiso decir? ¿Para ser mi arma o mi prisión? Quizá deberías preguntárselo tú mismo. ¿Ya nos está aquí? En cierto modo. El más grande de todos nosotros, el padre de nuestra raza. Los Sarafan le arrancaron el corazón mientras vivía hace 5 siglos. Pero no hay síntomas de podredumbre. ¿Cómo es posible después de todos estos años? En algún lugar, el corazón todavía late. Y mientras lo haga, el cuerpo permanecerá incorrupto. Si se le devolviese, ya nos podría ser resucitado. ¿Y no has intentado recuperarlo en todos estos años? Muchas veces. Pero nuestros enemigos escondieron el corazón demasiado bien. Fue llevado hace siglos a la Catedral del Averno como trofeo. Lo bautizaron como el corazón de la oscuridad. Creían que personificaba la esencia de nuestro oscuro don,
y lo ocultaron para evitar que cayese en malas manos. Nuestras manos. Redímete, puede que seas nuestra última esperanza. Quizás solo tú puedas encontrar el corazón si es que está destinado a ser encontrado. Si ya nos puede resucitar, él tendrá todas las respuestas que requieres. Esta llave te abrirá el paso hasta el Averno. Pero date por avisado, en la catedral actúan oscuras hechicerías. No bajes la guardia. Sello de la biblioteca. Sello de la biblioteca.
de coser. Parte de coser. El Averno está en llamas, y con él nuestras esperanzas pueden evaporarse. ¿Cómo puedo encontrar el corazón en medio de semejante caos? Debes actuar con rapidez, pero cuidado. Un antiguo mal innombrable para nuestra raza habita en su interior desde antaño. No hay duda de que esa es la fuente de la corrupción que infecta al círculo. Para triunfar, debes resistir su influencia. Yeah.